Hola, gente, ¿cómo andan? Bueno, básicamente estamos acá en directo, gracias el del mango por los 4 meses de Prime. Estamos acá en directo en Twitch ahora mismo, desvelando los misterios. Estamos todos ahí en modo conspiranoicos en este momento. Tarkov básicamente ahora nos está pidiendo 1.5 trillones, creo que es, o 1.500 millones de millones. No sé bien los números porque no fui a la escuela, por algo soy streamer. Pero básicamente nos pide 1.5 trillones, creo, de colecta. O sea que de alguna manera vamos a tener que juntar dinero y se supone que esto sería como para que wipee, quiero imaginar. Ahora, quiero ver qué es lo que hacen ellos exactamente para que podamos juntar este dinero más rápido. Porque claramente nadie va a estar farmeando y vendiendo cosas porque está solamente el fence. Entonces me imagino que hay un par de cosas que pueden llegar a hacer. Como por ejemplo, enviar airdrops llenos de dinero. Hacer alguna especie de evento en scavs que traiga mucho dinero encima. Quizás hasta maletines de dinero. Algo así, no sé. Se me ocurre que puede llegar a pasar. ¿Salió otro documento en la página? ¿Cómo? Oh, shit. ¿Esto? A ver. Ok, básicamente esto lo que está diciendo es que si la gente hace lo que pide Lightkeeper, que es el problema de este de que están juntando el dinero, si la gente es cooperativa con esta cifra, la situación va a normalizarse lo antes posible y van a volver los traders. Eso es lo que está diciendo básicamente. Que los salió un nuevo documento, sorry, no aclaré eso. Acaba de salir un nuevo documento. Bugs del futuro acá, para el video. Sí, salió un nuevo documento. Diciendo de que si la gente coopera, es decir, con este número, entregando el dinero en el scav case, la situación va a escalar rápidamente y que las actividades van a ser restauradas inmediatamente después de que el conflicto esté resuelto. Así que nada, tenemos que cooperar con un montón de dinerito, pues yo ya estoy haciendo mi parte ahora en directo de Twitch, como dije antes, así que sigamos. ¡Ah! ¿Dice 1 de mayo? ¡Oh! Y de hecho acá dice mayo, 1 de mayo. Así que tiene sentido lo que habían dicho de 1.5, 1/5. El primero de mayo, acá el documento mismo lo muestra. Así que primero de mayo se viene el wipe. ¿El wipe es el primero de mayo? ¿Es en el comienzo de mes? Tiene toda la pinta de que sí. Pero sí, en fin, estamos ahora mismo en directo. Estamos actualizándonos momento a momento. Estoy tirando tweets todo el tiempo, así que síganme en Twitter, por favor, /BugsBeast. Así como lo ven acá, está en la descripción. Síganme en Twitch, que estamos ahora mismo en directo, como acabo de decir. Y vamos a estar todo el día jugando Tarkov, viendo qué es lo que van actualizando. Tenemos acá el perfil de Nikita abierto, el perfil de Battle State. Nos estamos actualizando y, como digo, al parecer tienen que dar todo el dinero que ustedes puedan a las scav case del hideout para que wipee. Ahora, acaban de tirar otra teoría en el chat. Justamente dicen que como piden 1.5, entonces déjenme poner esto. 1/5, el primero de mayo se supone que hay wipe. ¿Será esto así? ¿No será así? No tengo la más puta idea. Estamos todos conspirando. Estamos todos descubriendo. Así que nada. Los actualizo con esto, que es lo único que sé hasta ahora. Y seguimos atentos al juego ahora. Y nada, los espero en Twitch. Nos vemos allá ahora. Bye.